Thank you.
inspección. Oh, estupendo. Está perfectamente. Gracias. Seguro que lo sabes, esta estación meteorológica se construyó antes del Death Stranding. Bridges 1 la arregló. Por desgracia, perdimos contacto con los satélites meteorológicos por interferencias de nubes quirales. Así que cuesta medir los niveles de quiralio y predecir el declive. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica funcionará como debe. Nos has ayudado. Te devolveremos el favor. No te decepcionaremos. Cuídate. Veo que has reactivado la estación meteorológica. Bien hecho, Sam. Cuando una región se integra en la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de algún modo. Hay un impacto significativo en los niveles de quiralio y medirlos es una de las funciones principales de Cupiro. Cuanto más sepamos, mejor podremos determinar dónde y cuándo esperar el declive. Sin la red quiral, tendríamos que adivinarlo. Ah, y gracias a tus últimas hazañas, ahora puedes consultar la previsión meteorológica en tu brazalete. Mira el mapa y lo verás. Te será útil para planificar las rutas. Echaré un vistazo a la densidad quiral desde mi laboratorio. No está lejos de South Knot City. Sigue procesando los encargos. Pronto incorporarás la región a la red. Suerte, Sam. Bien hecho, Sam. Otro punto más en la red. Sigue así y acabaremos enseguida. Todos los de la red quiral ya deberían poder ver las previsiones de la estación meteorológica, incluso tú. Accede a ellas a través del brazalete. Te vendrán bien cuando planees tus rutas.
A estirar las piernas.
kiss of a pea-teen cloud. Over and over the crown. A chorus of a pea-teen sound.
Dale un mensaje de nuestra parte. Dile, gracias por salvarnos. Si no hubiese intervenido, Sound-Not y nuestra granja habrían desaparecido de la faz de la Tierra. Es una heroína y puedes decírselo de mi parte. Ah, sí, la red. ¿Puedes conectarnos?
cuidar de la red.
Thank you.